y que nos vamos nosotros. Quiero decirles que hoy que es lunes, a las 4:30, tengo que agradecer a todos los que nos están viendo. Yo pensé que decir a todos los meseros del mundo, que por cierto hay que mandar un saludo al mesero donde fuimos a comer, nos reconoció. Qué bueno que no nos hemos encontrado a las de... ¿Cómo se llamaba, Gabriel? ¿Cómo se llamaba? Que dijiste que es mi pariente. Rogelio Martínez. ¿Rogelio Martínez? Martínez. Ah, algo, pero mira. ¿En qué lugar era? Ahí en la Lapislázuli, donde venden el pozole, porque comí pozole. Comimos pozolito. Ahí en la Pislázuli. Estamos en el mes patrio. En el mes patrio, y le mandamos este un beso. Con paso que andamos trayendo, entonces. Ahí, vamos. Al mesero, a todos los meseros del mundo, a todos, pero sobre todo a este Rogelio Martínez, si no me equivoco, que nos ve siempre. Oigan, de aquel lado, la que le gustan los chacales. La señorita Ivonne, nuestra productora. No, anda como que de hippie. ¿Por qué? Ahora le ha de gustar la moda. No. ¿Por qué, Ivonne? Anda de hippie la señorita. Oye, no, Ivonne, de veras yo pensando, una muchacha tan bonita como tú, tan preciosa, tan decente, que te gusta en este caso, no me gusta. Pero bueno, ¿a qué lado? Señor Arcángel, ¿cómo está usted? Qué gusto, pues con mucha información, Elvira, porque este fin de semana Guadalajara fue el epicentro del espectáculo. ¡Ay, ándale! Oye, Sal, espérate, antes de que nada, señor Arcángel, póngale el micrófono a Gabriel que diga hola, por lo menos. Porque ¡ay, Gabriel, señor Gabriel Prudencio, que no puede aquí, porque espérame! No trabaja aquí, él es de una empresa a la que no nos invitó, no, él no trabaja aquí. ¿Cómo? Mira. O sea, él trabaja para otra empresa. Pero espera, tampoco puede hablar porque trae el cubreboca de hoy, no me puedo levantar. A ver, saluda, Gabriel. Inventado. No se lo ha quitado. Desde saluda, el otro día. Saluda. Claro que sí, me he quitado el cubrebocas y ya lo usé de nuevo porque lo volví a lavar. Lo que no se ha quitado es el gel de cuando se peinó el sábado, no se ha bañado. Ay, qué groseros. Y también está nuestra compañera Alex. ¿Cómo está? Pues esto ya oye, ¿no? Desilusionado porque no le hace caso. Sí, ya estoy desilusionado. Fíjate que. Pero bueno. Yo ya estoy, todos los días veo el periódico a ver si sale un hombre se suicidó, una cosa. Sí, porque Alex está desilusionado. ¿Tú qué sabes si le hace caso o no? No, ya nos dijo Alex que no, ya nos dijo que no le hace caso. Que no. Oye, pero la que sí le hacen caso. A ver, ¿a quién le hacen caso? Porque venimos con mucha nota fuerte, fuerte. Telmex, platícanos cómo nos fue en el auditorio Telmex este fin de semana, mi querido Miguel, cuando no me puedo levantar. Déjate cuento, Elvira García. Que tú pagaste tus boletos, nadie te los invitó. Boleto pagado. Boleto pagado, porque ahora puedes hablar lo que quieres. Déjenles cuento que hoy no me puedo levantar. El bar del 33, esta obra producida por Alejandro Gou, después ya se despidió en la Ciudad de México y vino, tenían esta fecha pendiente antes de la pandemia con Belinda, que Belinda después de la pandemia, casi ya 2 años después, pues ya no pudo estar. Vino Yair, vino María León, que es espectacular. Claro. Oye, cosa. Es súper sexosa, porque ella empieza la canción y empiezas. Porque aparte es bailarina y tiene un cuerpazo, que qué barbaridad, ¿eh? Sí. Y tiene unos números, déjenles cuento que ella tiene números sola, que donde baila y canta y empieza, ya sabes, con la nota, pero que si acá, que mi Belinda ni en broma iba a llegar a esas notas, ¿no? Ándale, sí, prácticamente. Entonces, María León, espectacular. Fíjate que a Yair, no sé si Gabrielito me va a mentir o no, me va a desmentir, desafinó en una que otra canción, como que se le fue ahí la onda. Ya está diciendo a Gabriela, yo no sé. Afirma, no sé si no afirma, pareja. No sé. Afirma. Lo hubiera sacado sin camisa mejor. Oye, trae unos brazos como que se le ha... A ver. En esta pandemia ha hecho mucho ejercicio. A ver, ¿me permiten los dos, por favor, los tres o todo el mundo? A ver, estamos hablando del espectáculo, no de lo bueno que estén los artistas, porque acabo de presentarle una artista, un muchacho buenísimo, Ivonne. O sea, eso no estamos Elvira, hablando de los buenísimos. Estamos hablando de la artisteada. Espectacular de cuerpo de María León, espectacular cuerpo de Yair. Pero es que el artista también es cuerpo. Y además vas a echarte taco de ojo. Hay bailarines y bailarinas en los que también traen unos cuerpazos de impacto. Me extraña que digas eso. Acuérdate cuando entrevistamos a la tigresa, ¿qué fue lo que nos dijo? ¿Qué dijo? No, o sea, tengo talento, pero también me ayudó mucho este cuerpo. Y ya estaba, ya era una señora que le ayudaban a levantarse para. No, pero yo lo que estoy diciendo, no. Yo estoy de acuerdo, porque si le quitas el cuerpo a Niurka, ¿qué haces? Ay, perdón. A Ninel, que por cierto, la Ninel, oigan, de veras, bueno, tal, le hacemos el paréntesis cultural. Que me estaban contando que la señora pues estaba preocupada por su gira,
que porque nada más está yendo a lugares que caben 124 personas. Pero no, es que anda en bares en Estados Unidos. ¿En bares? Ninel no te va a llenar, no te va a llenar un Kodak 124 Figo. Personas para Ninel Conde, pero son muchísimas. Claro, o sea, pero aparte no son bar, es una barra, son lugares chiquitos, Elvira, como en un antro, ¿sabes de cuenta? Oye, a ver. Y ahora con pandemia es menos gente. Pero dejen a cabo la nota de hoy, no me puedo levantar. Yo ni en drogas iba a ver a Ninel Conde, no, de verdad. Yo no tampoco iba. Imagínate que voy a cantar, que voy a cantar bombonas. Oye, estaba viendo por ahí una nota en los que está cantando canciones de Selena. Y también va muy, muy, muy mal la voz. Pero la imagínate. No llega. Oye, ahora sí que no llega a la nota. A ver, pero la nota es... A ver, volviendo al tema de hoy no me puedo levantar, ya ven que después, tiene 15 años esta obra en cartelera, triunfó en Madrid, pero en México la relanzaron con varios artistas, pasó por ahí Dana Paola, pasó por ahí Alan Estrada, Roger, un sinfín de elenco y que la gente... Es una obra muy querida en México, hay que decirlo que pocas obras duran 15 años en este país. La primera vez que yo la vi con Elvira, y Elvira no me va a dejar mentir, que la vimos... Y estaba Fernanda Castillo. ¿Te acuerdas de Fernanda Castillo? Que estaba ¿Cómo no me voy a acordar? Estaba guapísima. Pues no, Dana Paola también estuvo ahí. En aquel tiempo Fernanda Castillo era... Nadie, o sea, no la conocía, no era tan conocida por sus papeles. Y nosotros fuimos a México y lloramos. Te lo juro que lloramos cuando vimos la obra. Bueno, no, bueno, por mira, lo menos yo lloré. Empezamos, es que esta historia siempre es en la historia de los 80s en Madrid, donde está las drogas, está el VIH, está... No, pero término... ¿sabes qué? Tiene que ser un público conocedor para entender esta función, ¿eh? Te voy a explicar, no cualquiera puede entender una función como esta, porque efectivamente lo que tú estás diciendo es totalmente cierto. Hay que entender lo que pasaba en España, lo que el era, por supuesto, político, la Franco. Marcha, vámonos a la marcha, que es evidentemente irse a los antros de vicio o sí, de perdición, y toda la cosa, y entonces tendrían que tener un contexto histórico, efectivamente lo de Franco, para saber de qué se trataba esta obra. No cualquierita puede ir a una obra de teatro central. Muy bien hecha, extraordinaria. Te cuento, me sorprendió las adecuaciones que le hicieron. Me metieron a tres personajes trans, muy divertidos, que según yo no estaban en la obra anterior, o sí estaban. Sí, bueno, estaban. Renovaron mucho vestuario, que estuvo muy bien. Pues imagínate que le pongan el mismo vestuario. No, el vestuario está padrísimo. No, el de todo en general, de todo el cuerpo de bailarines. Le metieron canciones que no son de Mecano, por ahí hubo una que otra que no eran de Mecano. Y además, ¿sabes qué? Mucho croma, mucha pantalla, mucho colorido. Creo yo que es una versión que ayuda, que le da, es decir, da un sabor a novedad, si refresca la obra. Sí, yo bueno, también ya le bueno, aplauso. Qué bueno que estuvo refrescado. Siguiente. Sí, siguiente. El Chaca porque... se lleva la obra, este sí. Personajazo. Bueno, fíjate que también les voy a decir que en la ciudad de Elvira estuvieron nuestras amigas. ¿Quiénes? Pues nuestras amigas, que es lo que cantan mariachi, que son unas lindas. Ah, las divas. Divas también. Del mariachi. Alejandra Orozco, que es encantadora, es una mujer... que me cae súper bien junto con Azucena, que por ahí tenemos una foto. Donde estaban detrás, en el antes. Donde estaban detrás de cámaras, detrás del evento. Estuvieron no. No. Esta es nuestra otra. Esta es nuestra otra invitada. Pero está con Rafita Ramírez, porque Rafita Ramírez fue el que... Esa dice, no sé quién son. Esas, las de no sé quiénes son. Son esas señoritas. Esas son las divas del mariachi, preciosa. Encantadora. Y vos le puso no sé quiénes son que van. Ay, pero ella es chiquita, no sabe, pues, ella no sabe de espectáculos. Ella no sabe de espectáculos, ella dice que ella sabe de otras cosas, ella sabe de llevada, ¿eh? Bueno, les fue muy bien en el recinto a ellas, llenaron y todo, llenaron. Y cantaron mariachi, tequilita. Y aparte son lindísimas y felicidades a la güera y a nuestra okay, ¿no? Oye, y apaciendo, bueno, esto para okay. Aparte, espérame, porque tengo que contar algo aparte que no se me olvide. Quiero agradecer profundamente al señor Marco Orozco, quien nos tomó la llamada, al señor Arcángel y a mí, para decirnos que en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por eso Miguel dice que es el epicentro del espectáculo, se está filmando una serie para Disney, allí en Palacio de Gobierno. El título, señores... Es un tema de Pancho Villa, todavía no está el título y va a salir en un año después. Es correcto. Y grabaron. ¿Por qué no vamos a hacer casting, Gabrielito y yo? ¿De qué te pueden poner ahí? De Adelita. No. Pero si Adelita, ¡ay, qué bárbaro! Si Adelita se fuera con otro. Oigan, qué bárbaro, no. Pero de los... también, ¿sabes quién es viral?
que yo estaba en mi casa, porque de verdad yo el sábado me la pasé en mi casa, ¿no? A ver, ¿quién es tú? Y entonces ahí estaba yo en mi celular metido, ya sabes, ¿no? Chismoseando, ta, 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 ta. Y que voy viendo unas historias, y yo dije, ay, mira, mi amiga, qué pudiente, sabrá Dios dónde está Enrique Iglesias, y vuelvo a ver que ninguna de mis amistades, muy querida, pues estaba ahí, la invitaron en el estadio of Milan, el de las Chivas, porque estuvo Enrique Iglesias, imagínate, nada, lo trajo. Fíjate, a Mauri Vergara, hijo de Jorge Vergara, cada año hacen el evento Extravaganza. Y siempre se distinguen por traer. Oye, pero ahora no nos invitaron, ¿eh? Espectacular. Pero es COVID, Elvira, y es puerto, es cerrado, incluso no había mucha gente. Espérame, solo los empleados de OmniLife a nivel mundial vienen aquí a Guadalajara. Espérame. Pero por mucho COVID que sea, a mí que me manden al techo, yo sí quería ver a Enrique. Sí. Ah, no, pues ¿quién no quiere ver a Enrique Iglesias? Siempre nos invitaban. Yo me acuerdo que llegó el señor Vergara, que en paz descanse, nos llevó a llevar hasta, ¿te acuerdas? A las bodegas que están en los altos. Ahí está la idea. En los altos. Mira, ahí está. Tampoco no está en primera fila. Pero vean a Enrique Iglesias, o sea, está guapísimo. Es guapísimo en el OmniLife. Yo tenía pendiente, tengo ese pendiente, dejó el novenario, porque acuérdense que se le murió a la abuelita, entonces ya de haber dejado el novenario para venir Además que ya... Yo creo que no fue a levantar la cruz. No fue, ya se tiene que ir a Estados Unidos a hacer la gira con Ricky y con el otro muchacho. Con Sebastián Yatra, pero luego, ¿qué tal el chisme bueno que te conté el otro día? Ah, espérame, pero ahí les va, porque les tengo un chismazo que te dije. En la mañana recibo la llamada de un personaje que trabajaba en OmniLife. Digo, perdón, en Ocesa. En Ocesa. En Ocesa, Jalisco, y me manda la nota. La nota de hoy, señoras y señores, para quien no sepa, Ocesa, Jalisco, bueno, yo voy a contar una historia que yo sé porque a mí me la contaron así. En aquel entonces, cuando se hiciera Ocesa, bueno, que no era Ocesa, se juntaron tres importantes empresarios mexicanos. Uno era Rodolfo, el otro era Soberón y el otro era Juan Valencia. Los tres se juntaron y formaron una empresa que se llamaba Ocesa. Estos, bueno, ellos, Rodolfo y Juan Valencia deciden salirse, venden su parte a Soberón y Soberón se queda con todo lo que es Ocesa. Señoras y señores, Ocesa es un imperio. ¿Por qué? Porque tiene... Ahí te va. ¿Pero qué tiene? No solamente tiene el Hipódromo de las Américas, voy a explicar. El hermano Rodríguez. Hipódromo. No, el hermano Rodríguez no es de ellos. No, espérenme. El Foro Sol. ¿Me permiten explicarles? No es el Foro Sol, no. Lo único que era, era el hipódromo y tienen Ticketmaster, la compañía Ticketmaster. Lo que ellos hacían era concesionar los auditorios. Esa era su ventaja y su ganancia. El dueño se quedaba con eso, pero ellos concesionaban, ahora sí, el Foro Sol. Tenían los recintos. O tenían, sí, pero no eran de ellos, estaban concesionados a ellos. De ahí su gran fortuna. Ocesa trajo y ha traído a todos los artistas. Aquí en Guadalajara, Jalisco, se une con un señor que es Alejandro Fernández y Carlos de la Torre, se hacen socios de Ocesa Jalisco. Y ellos traen aquí, después de haber estado Juan, de haber estado Fernando, después de haber estado todo el mundo, porque estuvo Fernando Favela en Ocesa, estuvo José Antonio Valencia en Ocesa, estuvo René Fernández en Ocesa y todo el mundo. Y hoy en la mañana recibo la notificación, el correo, me hablaron, me habló esta persona, ¿crees? Sí, te puedo enseñar que me habló, y me habla y me dice, oye Elvira, y te va la nota del día, no se te olvide. La nota del día es que Live Nation Entertainment compra previamente la participación controlada, y tenemos el resumen, del 51% de Ocesa Entretenimiento en toda América Latina y propiedades de Ticketmaster, CIE y todo lo que le pertenece. Lo que significa que ahora ellos son los dueños del 51% y lo compró por la cantidad, a ver, súmenle, 444 millones de dólares. ¿Dónde está la crisis? Tradúzcanlo, por favor, en pesos mexicanos. Dicen que esto al precio de septiembre 10. ¿Hoy es septiembre 10? Hoy es 12. 12. Bueno, al tipo de cambio de septiembre 10 se compró. Hoy es 13 de septiembre.
O sea, y se supone que... O sea, que ya los gringos nos van a traer los eventos, ya no los mexicanos. En pocas palabras, estamos hablando de una fusión de una empresa estadounidense que se llama Live Nation Entertainment con OCESA México. Exactamente. Entonces, esto lo convierte en un monstruo, porque hay que decir que OCESA en México... Era no, un monstruo. No, pero por supuesto, y también maneja cosas en América Latina, sí, en Guatemala, sí, Perú y demás. Sí. Y es la boletera más importante de Latinoamérica. Ellos se están quedando con entonces, el 20% con de fusión, tu boleto todos los días, ¿eh? Por cierto. Esa de función, cada espectáculo. De cada espectáculo. El dólar les cortó, a costo del dólar de ese día fue de 19.89, fue el costo del dólar, ¿eh? Para tu, aquí traigo todos los datos. Todos Es que esperemos que, o al final de cuentas, esto es un tema de números, pero no, que se ve reflejado, ojo, Víctor y Elvira, en el tema de que vengan los mejores espectáculos. Claro, han estado. Las giras internacionales. Estuvo Coldplay, Paul McCartney, YouTube, el Corona Capital, que ya se confirmó que llega. Se confirma para el mes de octubre, ajá, en México. El Pal Norte, el EDC México. O sea, todos esos grandes eventos le pertenecen a esta empresa. Lo que es A-Track se va con ellos también. O sea, eran muchas divisiones y ahora Live Nation es quien va a manejar todo este entretenimiento en América Latina y el mundo entero. Hello, mundo entero. Pues ojalá. Muy bien por OCESA, muy bien por Live Nation y esta fusión. Nosotros también, porque nos van a que gane el público. Espectáculos de talla mundial. Los espectáculos que están en Las Vegas nos los van a traer aquí a Guadalajara y vamos a poder ir a la mejor a precios elevaditos, pero bueno, no vas a tener que viajar para ir hasta allá, ¿no? Pero muy bien. Oye, fíjate, Elvira, que no te vi en ninguna foto, Elvira. ¿De dónde? Porque a ti sí te invitaron. ¿A dónde? Porque no, ahí sí invitaron a muy pocas personas. Duendas. En el cumpleaños de doña Silvia Pinal. ¡Ay, mi chivis, o sea, preciosa! Silvia Pinal cumplió 91 años, pero dice que cumplió 90. Pero lo quitaron luego pusieron 90. Mira, la Pasquel me habló y me contó. Oye, se ve padrísimo el look de Alejandra Guzmán, ¿eh? Sí, me encantó, se ve espectacular. Sí, pero doña Silvia, y creo que se le desinflamó un poco la cara y a Alejandra Guzmán. Creo que está haciendo tratamientos de hielo, algo de hielo que es algo buenísimo. Mira, ahí está doña Chivis Pinal, que la verdad la queremos un chorrazo, cumpla los años que cumpla. Nosotros la hemos entrevistado, le hemos tenido la oportunidad de comer hasta con ella aquí en Guadalajara, la señora Elvira y yo, dijera Gabrielito, pero te voy a decir una cosa. La señora es para su edad, está increíble. Tiene 90 años, tiene ganas de trabajar, bromea con la prensa, tiene una humildad y un agradecimiento. Recibió en su casa a los medios, les da unas palabras, los medios se van con la nota. Que ahora es un montón de actrices y actores que se ponen ahí, que no me toquen, que no esto. Estos señores se llaman humildad, toda una trayectoria, toda una leyenda viva. Por eso son leyendas, Miguel, por eso se vuelven leyendas, por eso son estrellas. Un homenaje, imagínate una obra de teatro. ¿Cuál es esa? Televisa. ¿Una obra de teatro? Sí, porque... Una obra de teatro donde... De la vida de la final, imagínate, nada más, ¿no? O sea, oye, pero, ya tuvimos la serie, entonces... Muy bien, pues pero además, Silvia es de las que conoció, ¿a quién quieren? Joaquín de Córdoba. No, pues a todo el mundo internacional. Díganme un nombre. No, lo que me preocupa es que es la única que queda viva de esa generación, Elvira García. No, sean payas. Cuando Elvira hizo el baile de cuando llegó Maximiliano y Carlota, Elvira andaba rías, en el castillo de Chapultepec. Ya que se ríe, se lleva. Sí, ahí la ves muy guapa, pero es pariente de Chabelo. Les voy a hacer una confesión sincera. A quien sí llegué a ver actuar y estaba yo muy chiquita y mi papá nos llevaba todo y mi papá no se acuerda ni siquiera de ese evento. En el Frufru me tocó ir a ver a quién. A la Irma Serrano. A la Irma Serrano desnuda. ¿Cómo? Elvira, ya andabas de una, es que casquivana desde aquellas épocas de chiquilla. Éramos una marimba, éramos siete hermanos, entonces nos llevaba a todos. Ay, hijos, vámonos al teatro, pero no había entretenimiento, pues vámonos al teatro, vi todo lo que se te puede ocurrir. Pero cuando llegamos, mi papá, vénganse, y cuando salió la desnuda, pues nos dijo... ¡Qué espectacular! O sea, imagínate... Tan fuerte. Tan... Se ponían una telita delgadita así, oigan, como desnuda. Víctor, vean, ¿qué traes? Desnuda, ¿qué tiene, quiero que vean el vestido. Está eufórico porque ya se va de mojado. No. A ver si pasa al río. Quiero que vean el vestido de desnuda, ponme el vestido. ¿Qué tal la transparencia? ¿Cómo se llama tu amiga? Megan Fox.
Vean ese vestido. No, Kiko, no, el viro, tú, Víctor, no compares, por favor. El vestido de la señora Megan Fox y el cuerpo que tiene la mujer es impresionante. Estuvieron en el BMA. No, ¿cuál? MTV. A ver, déjenme cuento que fue el aniversario de MTV. Ajá. MTV, en las glorias de MTV, en los Video Music Awards, eran el gran evento. Claro, aquí se marcaron los mejores momentos del pop en español de la historia. Claro. Hemos visto actuaciones de Michael Jackson, de Madonna, de Britney y Cristina Aguilera besándose. Este evento era de los más esperados. Claro. ¿Y con quién creaba? Ahorita estamos viendo un poco de la alfombra roja de lo que sucedió, pero abrieron con la reina del pop, Madonna. ¡Madonna! ¡Bravo! A sus 70 años. Sigue siendo la reina. Esto estaba reflexionando, Elvira. Imagínate tú la edad que tiene Madonna y el montón de cantantes ahora que no tienen la talla, los tamaños, la trayectoria de ser un ícono. Porque al final, con la mano en la cintura, Madonna aquí en Reina llega, abre el escenario, da la bienvenida a todos, y esto se realizó la noche de anoche, ayer domingo en Nueva York, y que pues bueno, ella cuenta la leyenda, tú te la sabes muy bien, Elvira, que cuando Madonna inició, nadie daba un peso por ella, y que ahora, y no le auguraban este. No, yo creo que sí le dábamos un peso después de todo, pero te voy a decir una cosa que sí me sorprende, que yo creo que es una de las mujeres que se renuevan constantemente como el ave fénix. Ella se cae, se levanta y otra vez, se cae, se levanta y otra vez. Porque todo siempre ha sido una renovación. Tiene champán, tiene vino, tiene cuentos, tiene juegos, ayuda a las escuelas. Cada producción discográfica, o sea, es un show. Todo las giras hace, internacionales espectaculares, mundiales. Oye, pero no solo ella, andaba ahí también Jennifer López, claro. Andaba ahí Billie Eilish. Pues andaban todas. Todo el mundo. Y al final de cuentas, ¿sabes qué? Nadie tiene nada que hacer. ¿Sí? No, en Estados Unidos ya se están, ya hay conciertos, ya hay prácticamente todo. Oye, ya no vi mucho cubreboca del público. Oye, pero la que los musicales estuvieron espectaculares. Y te quiero decir por qué yo creo que no estuvo. ¿Por qué no les enseñamos a la señora Britney Spears, que nos hizo el favor de mandar su video, de que ya enseñó, miren, ahí está mi Britney, que ya se nos va a casar, pero lo único es la Britney señal, ya saben, ella no puede dejar de hacer la Britney señal. Qué padre. Para enunciar. De pajecito, de cojines. Ahí vengan, ahí viene la novia. Ya. Pero recién casados, para que avientes el arroz. La única que no sufre, mira, pero ella, la verdad, está infeliz. Yo no sé, Miguel. Qué bueno que es una mujer que, de verdad, a mí me da tanto gusto verla así, porque nosotros... Que somos generación Britney, Miguel y yo, pues, o sea, ver a una mujer así de satisfecha, porque se ve satisfecha, se ve plena, que ojalá y le vaya muy bien en su matrimonio, y otra que le... Déjate cuento, espérame, otra consagrada que me dio gusto, reapareció, Cindy Lauper, que es muy... ¿Cindy tú la Loper? Conoces. Sí, claro. No, imagínate ese ícono pisando un escenario como los MTV, y presentando una categoría. Ella presentó y fíjate que con el tema de igualdad pidió mejores sueldos e igualdad para las mujeres que trabajan. Oigan, en la industria. Les quiero decir, a esa edad, quiero decirles, siendo icónicas. Espérenme, quiero decir un tema con respecto a esta situación. Yo estoy escuchando de Madonna, de Billie Eilish, ¡ay, Dios mío! De Billie Eilish, de todas estas artistas, pero yo no escucho de las que se creen blogueras, tiktokeras, que tienen millones de seguidores, y yo no veo que destaquen en la industria discográfica, y eso es impresionante. Ni en la actuación. Entonces dices, ¿qué va a hacer esta juventud? ¿Cómo van a conseguir doctores? ¿Cómo van a conseguir productores? ¿Cómo van a conseguir maestros? Si nadie quiere estudiar más, que quieren ser tiktokeros, bailadoras, cantantes. Mejor que se pongan a trabajar, a terminar la primaria, a terminar una carrera, oye, que produzcan algo. Una que casi me hizo a mí de llorar. Porque de verdad, ¿quién te hizo yo llorar? Estaba viendo en Venecia, pues ya ven que está el Festival de Venecia. ¿Ya terminó este fin de semana? ¿Ya terminó? Entonces, la 78 edición del festival. La veo que está paseándose con Pedro Almodóvar en un yate. Bueno, una de las lanchas que tienen ahí en Venecia. En Venecia. Y entonces llega al escenario, recibe el premio, se lo
otorga a su suegra, porque su suegra se murió este año por COVID, por cuestiones de COVID. Se lo dedica. Se lo dedica y habla de su madre también. Entonces, Penélope, de verdad, es otra que tú dices, wow, ¿no? Son mujeres guapas. Y las mujeres están... Creo que en estos momentos la mujer, el tema de igualdad que hablábamos en escasos minutos, es tan patente porque lo estamos viendo con estas mujeres. Están triunfando, fíjate, en el caso de Penélope Cruz recibió el premio a la mejor actriz por su papel en el filme de Madres Paralelas, que es el nuevo la nueva película de Almodóvar. La gente se puso de pie, ella como gran ganadora. Sí. O sea, es hermosísima, o sea, de verdad es una mujer hermosísima. Y además buena actriz, creo buena que han hecho actriz. Una mancuerna espectacular Pedro Almodóvar y ella. Ella creo que le debe gran éxito a su carrera y le impulsó el señor Pedro Almodóvar, pues bien por ellos. Pero hablando de Estados Unidos, déjenles cuento que este fin de semana ya arrancó la gira del señor Don Alejandro Fernández con su hijo Alex Fernández Jr. Fueron a Nevada, estuvieron en el estado de Nevada y en otro lugar, y déjenme les platico que Alejandro lloró. Lloró Don Alejandro Fernández al cantar la canción que cantaba, que canta con Don Vicente, o que cantó que muchas veces. De ellos. Y esta vez la cantó ya con el hijo, con Alex Fernández Jr. Entonces, es un momento muy emotivo. Alejandro Fernández se pone a hablar con el público. Esta gira, Elvira, nosotros la vimos, el inicio de esta gira, antes de pandemia, en el Auditorio Telmex, que trae una producción espectacular. Trae un candil central enorme, rojo, muy bonito. Es una producción muy vistosa. Ya la vimos aquí en México. Y Alejandro Fernández estaba muy conmovido por decir, dijo que recibió un mensaje de su papá y que le habían dicho que iba poco a poco mejorando. Ay, que por cierto, lo mataron el fin de semana. ¿Quién fue? ¿Que en una página de Facebook? Yo no sé quién. Pero luego subimos la nota, Vicente Fernández mandó la nota y la mandamos inmediatamente, que no hagamos caso de la gente, que no contemos los chismes y mucho menos. Oye, pero espérenme, tengo que pasar, por favor, la nota importante del día de hoy, porque realmente Guadalajara es el epicentro del mundo. Y nuestro reportero tan afamado, Nacho Sedano, se dio a la tarea de ir, por supuesto, a disfrutar de lo que va a ser este Festival Internacional de Cine de Guadalajara. ¿Y quién más que nos tiene todo el detalle de las películas? Ahí vamos a ver al señor Raúl Padilla y a todo el comité, por supuesto, a Estrella, a todo el mundo. Ahí está, vamos a escuchar esta parte, porque la verdad de las cosas... vale la pena. Vamos a escuchar esto del Festival de Cine. Nutrido por actividades destinadas tanto a los profesionales como al público que gusta del séptimo arte, y este año no será la excepción. La edición 2021 tiene preparadas grandes sorpresas. Solo por mencionar un ejemplo, la inauguración del festival este año estará marcada con la proyección de Dune, del director Denis Villeneuve, uno de los films más esperados de los últimos tiempos. Tradicionalmente, en nuestro festival se reconoce la labor de personas que han contribuido de manera sustancial para el desarrollo de las artes cinematográficas. En esta edición, homenajearemos con el Mayagüel de Plata al cine mexicano, máximo galardón que se entrega en nuestro festival, a la primerísima actriz Elsa Aguirre, reconociendo el Aguirre, wow, y aportaciones al cine nacional. El Mayagüel al cine iberoamericano será entregado al director español. Pues ahí está, para que veas, porque está todo. Gracias a nuestro reportero Nacho Sedano, que estuvo en vivo y en directo transmitiendo esto. Ya vimos al rector, ya vimos al señor Raúl Padilla, ya vimos que van a estar toda la gente lista y preparada para que nosotros vayamos. Comenzamos en el mes patrio, vamos a ir al Auditorio Telmex a disfrutar del mariachi. Nos pone el mariachi, señorita, porque joya de México, porque va a ser este evento en donde va a estar, por supuesto, el mariachi, y también va a estar la Orquesta Filarmónica de Jalisco, para que ustedes tomen en consideración, se vayan. Porque yo espero que me inviten, porque no tengo boleto, muchachos. Ahí está Rivita de Rizet. No tengo boletos, ese mero, no.
No, antes. Esa es la foto de hoy, no me puedo levantar, que al antes, final. Antes, ¿a dónde es? Ese, ese. La joya de México que va a estar padrísimo. Ojalá les vaya increíble. Auditorio Telmex siempre pues, apostándole al talento. ¿A talento? Y pues, ¿qué tal también? Julián, pues Julián vendió como pan caliente. Ya no hay. No hay nada. No hay. No hay ni para uno para remedio. Pero bueno. Es que tenía dos fechas, hay que recordar. La primera, por supuesto, que se vendió inmediatamente, pero tenía una para el 24. Y ya no, también no con hay. La. No, ya se vendieron, ya no ya hay no boletos, hay. Ya. Ya no hay. Ni vayan. Oye, y fíjate que hay un nuevo talento, Elvira. A ver, ¿de que qué? Que se llama Karen Baez. Que fui. Ah, Karen Baez. Los vi el viernes, andabas de canapera. Fuimos de canaperos. Fuimos de canaperos. Y mira, qué guapiel, mire, guapísima, con un escote, ya sabes, impresionante. Y Elvira, qué bárbara. Y canta hermosísimo. ¿Elvira? No. Karen Baez, la que está en medio. Es puro talento. Es puro talento. De verdad es una chava que está muy bonita. Muy, le va muy bien en redes, le va muy bien en todo. Síganla, escúchenla y todo. Y fíjate que, de verdad, como me quedé el sábado, les voy a decir, no me quedé el sábado porque quise quedarme el sábado en mi casa, ¿no? Ah, estaba yo con mucha preocupación. Sí, ¿por qué te quedaste? Muy preocupado. Te hablé. Yo, me hablaste, que se necesitaba algo. Fíjate que estaba, porque me habló la Borja y me dijo, compadrito, primo, voy a salir. ¿A dónde va a salir la Bigorra? Que ahí la tenemos, la foto de la Bigorra. Le dije, ¿dónde vas a salir? En un programa que cambió el minuto que cambió mi destino, no sé qué, para que me veas, primo, y luego me digas, bueno, nos mandó hasta un saludo de la chiquilla, nomás que no lo podemos poner porque... Es niña. La niña, oye, está preciosa la niña, qué bárbara. Pero ahí está la simpática. Rafael, pero veanla. Ella, y con una clase y una elegancia, habló del tema acerca de lo de Bisoño, porque la siguen todavía crucificando. ¡Ay, pobre mi Bigorra! Nuestra queridísima... ¿Pero qué dijo? ¿Cuál es su verdad? Su verdad. Su verdad es, pues, lo usaron, mijito, lo usaron, pues ya sabes que las cortinas de humo siempre existen. Son para que tú te distrajeras para ella ver. Ella dice que la usaron como cortina de humo de los problemas que tenía Daniel con la esposa del divorcio. Sí, que tenían el divorcio. Para el divorcio, para que fuera. Que en aquel tiempo, aquel señor, a Bisoño, los le habían sacado varias fotos con chavos en los antros besándose. Okay. Entonces, en TV Notas. En TV Notas. Entonces ella era su compadre, se valían a todos, y entonces cuando se empieza a divorciar. Entonces ella niega rotundamente que vendía las exclusivas y que ella, el pleito y las declaraciones de que estaban pasando. Y de verdad nosotros la conocemos, Elvira y yo tenemos la oportunidad. Sí, a mí me cae muy bien, yo la invité a desayunar un día con Víctor. Y fuimos y la verdad no la pasamos. Nada más, es una señora sensacional. Y es cubana. Es cubana. Oigan, déjenme platicarles. Pues quiero platicarles de un evento que va a haber de pura mujer chingona. Entonces, pero espérenme, ¿qué me pasó? Vean esto. Resulta ser que me dicen, me dicen, oye, te toca rueda de prensa con las mujeres chingonas. Entonces ahí estaba, por supuesto, Rebequita de Alba. Estaba la señora Susana Zabaleta. La que no había llegado cuando yo estaba ahí platicando era nada menos y nada más que la señora Adela Micha. Y entonces la pregunta que Gabriel y yo hicimos, porque yo salí con el nombre de Gabriel, hasta me dijeron Gabriel, porque estábamos... Gabriel o Gabriela. No, estábamos admitiendo desde el... ¿no? Estábamos viendo el... Pero acuérdate que ella está en el Heraldo en la mañana, y entonces yo pienso que no alcanzó a llegar. No, pero... Porque ella sale a las 10 del Heraldo. Claro, claro. Y entonces estaba yo transmitiendo desde... Y me dicen, a Gabriel, Gabriel le toca. Yo dije, Gabriel, pues ¿y cuál Gabriel? Y pues era yo. Y entonces le pregunto, bueno, pues ya me tocó hacer la pregunta sobre las mujeres chingonas y quiero después saber si me mandan para ponerles el pedazo, pero no quería pasar la oportunidad porque se portaron muy agradables, muy lindas, pues contaron sus anécdotas, porque además, espérame, nos dijeron a Gabriel y a mí, yo les pregunté que cuál había sido, porque ellas decían que a veces las mujeres somos estigmatizadas por algún error, y entonces yo les decía que cuál había sido su peor error, y a mí la verdad me sorprendió mucho las respuestas de las dos. Porque la señora Rebeca de Alba dice, a mí no es ningún error, que no es error, les voy a poner la grabación aquí. Dice, la gente me critica porque no tuve hijos. Eso no significa que sea mi error.
significa que yo no pude, no quise y no estoy mal, ¿eh? Decidió. Decidió. Exactamente. Y el contrario de Susana Zabaleta, ¿qué fue lo que nos dijo? Ponle el micrófono a Gabriel para que nos diga cuál fue el error que nos dijo la señora Susana Zabaleta. Gabriel, cuenta. Pues fíjate que el que no alcanzaste bien a escuchar fue al final cuando contestó Adela Micha, porque sí le pasaron la pregunta, que Adela Micha dijo entre broma y broma que el peor error que hizo fue haberse casado. Y es, que ah, sí, es cierto, sí es cierto. Fue el haberse divorciado de sus anteriores parejas. Y también Susana Zabaleta dijo eso, que su peor error haberse casado. Yo les voy a decir una cosa, a mí me caen súper bien las tres. Ellas ya vinieron al Diana y lo llenaron, les fue muy bien. Les fue muy bien. Y vienen ahora al Auditorio Telmex. Al Telmex. Ojalá y sí nos inviten, porque me acuerdo que esa vez a mí no me invitaron tú. Me invitaron a entrevistarlas. Es que creo que es una cosa, ahorita la política del Teatro Diana es que solo invitan a tres periodistas. Tres periodistas pueden estar por COVID, en la... porque no por hay COVID, mucho espacio. Pero qué chistoso, porque todos los demás lugares sí meten a todos los demás periodistas. Cuando a ti te interesa algo, pues tú vas y tú estás presente, no fuera que necesitan una rueda de prensa. Ahí lo dije, lo pensé. Ah, no, yo también. No, lo dije, pensé. Perdón. Pareces, mira, te voy a mandar ahorita mismo. Perdón, me equivoqué. El Güero Castro, que mira, yo. Puede ser la nueva Catalina Krill. Es correcto. Porque van a hacer una nueva versión. Pero de las novelas, porque regresa su exmujer a las novelas. Pero bueno, estábamos con las chingonazas. Pues felicidades a las chingonas y me voy con la gaviota. Vámonos con la gaviota, porque la gaviota, señoras y señores, regresa a la televisión, así como ustedes lo están escuchando. Ella se tomó un tiempo, ella estuvo haciendo algunas otras cosas. Dice que, por supuesto, tenía algunos temores por eso, pero que ya la tenemos aquí a la señora, por supuesto, para... Rivera. Angélica Rivera, pero yo de qué personaje le pondrías. Ella, ¿sabes qué me gustaría que hiciera? La mamá de alguien, puede no, ser. Puede ser, ¿sabes cuál novela me gustaría que hiciera? ¿Cuál? La de Mirada de Mujer. Es la guapa, mujer, pero ya se la dieron a Annette Michel, ¿no? Ya se la dieron a Annette Michel. Pues sí, pero bueno, me hubiera gustado también ella, ¿no? Porque también a mí me hubiera gustado que hiciera, la gaviota hiciera el personaje de Margarita Garalia, una mujer libertina, segura, fuerte, de carácter, creo que uno de esos personajes entrañables, no el pues, de María Inés. Pues Annette Michel ya va a ser la estrella, pero pues tú dime, Miguel, tú decide, ¿qué más tienes para decir? Yo produzco. Para decirnos. Tú produce y nosotros Que tú nada más produce y tú nada más nos dices qué quieres. Oigan, que digamos. No es que nada más les platico que hoy este tema, al rato lo van a ver en todos los noticieros, porque les digo que el Papa Francisco, ya estamos aquí muy religiosos también, porque también hablamos de religión, el Papa Francisco, ya ves que anda haciendo un viaje, pues que preguntó, oigan, ¿y Valentina Lasraki? Pues no me la corrieron en Televisa, acuérdense. Ese es el tema en Europa, que el Papa anda preguntando por los reportes, en los reporteros. Pues sabe, bueno, recordemos que Valentina Larraqui tiene toda la vida de periodista cubriendo la fuente del Vaticano. Que preguntó el Papa, oigan, y la periodista de Televisa, la señora Valentina, la veterana Valentina, ¿dónde está? ¿No la veo? ¿Así dijo la veterana? Sí. Pero hay una cosa que les voy a decir que es importantísimo y que están malpreciando a toda esta gente. Lo dijo una compañerita de nosotros. El talento, por supuesto, la historia, jamás se le va a quitar nada. El bagaje cultural. Es una institución. Perdónenme. Yo pienso que no conoce nadie más que las entrañas del Vaticano, la periodista Valentina Larraqui. Y no solo eso, Elvira, porque recuerdas, hoy, esta mañana vi a Alberto Peláez en imagen, promocionando un libro. Uy, donde Alberto pisa Peláez, y corre. ¿Te acuerdas? Quiero también decirte que Alberto Peláez, corresponsal de Madrid, así como Kasia Widerko desde París, desde Valentina, Valentina Larraqui desde... Yo pienso que a todos hemos visto el trabajo periodístico que realizan, o sea, que es impecable, una producción, un olfato periodístico, una investigación, coberturas internacionales en temas no solo de guerra y en temas de política internacional o geopolítica. Creo que eso no nada más Televisa. Hay muchos actores, hay muchos, digamos,
personal. No, ahora por ahorrar, por la pandemia, por todos estos pretextos que tú quieras, están prescindiendo de este tema de especialización, y qué grave se me hace. Claro, pero claro, bueno. No, y la verdad es... Triste, triste. Es muy triste, pero lo tenemos que comentar aquí también. Triste, pero bueno. Pues bueno. Señoras y señores, ya casi nos vamos, pero les quiero decir que me fui al cine porque Cinépolis sí me invitó. Me fui yo sola porque nunca de ustedes me quieren acompañar, nadie me quiere acompañar. No, fui a ver Riesgo Bajo Cero con Liam Neeson, fui a verla. Me impactó. Quiero decirles que estaba yo con el Jesús en la boca, yo así, y el hielo, y se va a morir. Así, muy bien, me encantó. Pues mira, me hubieras dicho, porque yo me fui el viernes al ver justamente esa misma película. ¿Y hay gustó? Que decirles que es una gran producción. Impresionante. Te mantiene en suspenso las dos horas que dura la película. Te lo juro que las palomitas las aventé varias veces, porque es... El sobresalto. Una cosa tras otra, es un suspenso y acción. Acción. Además, es una muy buena historia, claro. Unas actuaciones espectaculares de él y del hermano. Oigan. Que qué brillante, barbaridad. El villano también, brillante. El que va ahí en los trailers. La tienen que ver, corran a Cinépolis, porque Cinépolis es la capital del cine. Ajá. Y aparte, siempre Cinépolis es una garantía. Hay películas, claro, de garantía que dices... tienen el sello. Vale la pena, apenas se estrenó este fin de semana, sí, en cartelera, entonces va a estar. Me faltan las otras que Gabriel no me quiera acompañar, espero que mañana pasado otro día me acompañe. Pero es que no, él no puede porque no se puede quitar el cubrebocas. Pero déjenles platico, hay otra historia, pero que esa sí es como de terror, que salió en un periódico que quisieron envenenar a Sergio Mayer. ¿Cómo? ¿Cómo? Está en el hospital. Eso es una broma. No, está en el hospital Sergio Mayer. ¿Es en serio? Es de verdad. Este último no está. Está enfermo del oído, cuenta la leyenda, sale hasta la foto de Sergio así, pero el periódico sale que lo quisieron envenenar. Ojalá y no sea cierto. Oye, ¿qué periódico? ¿Sabes? Chécalo, no quiero mentiras, no vayan a decir. Porque que yo anoche lo vi, estaba. Duda tu fuente, porque estaba, no vaya a mira, ser. Anoche lo estaba entrevistando, claro, Faisy. No vaya a ser que uno. Yo anoche lo vi en un cable, o no me acuerdo, estaba yo en el Zapping en la no, televisión. Pero no vaya y lo a estaba ser. Entrevistando Faisy, y como que lo ya habían grabado, y contaba de cómo nació Garibaldi. En el Universal. Universal es serio. Se sospecha de envenenamiento, dice reporte sobre la salud de Sergio Mayer. Lo dice el Universal. No ahí, estamos aquí diciendo. Aquí está la nota, a ver, mi querida Ivana, si podemos hacer un poquito. No, acuérdate que ya pues no traes podemos, ahí acuérdate el croma. Acuérdate que ya no traes. Pero ya nos tenemos que ir, Ivonne dice que le cortes. Ah, ya, perdón, Ivonne, bueno, nosotros ya nos tenemos que ir, bueno, tendremos el pendiente para darles todos los detalles de todo lo que está pasando, pero sin duda alguna, Guadalajara, Jalisco se convierte en la capital del entretenimiento. La gente, yo no sé por qué no quiere apostar al entretenimiento cuando nosotros sabemos que la verdad de las cosas es que Guadalajara es una ciudad tierra de grandes talentos, grandes empresarios. Y en todos los lugares está el protocolo. Y fíjate, sí, que les voy a decir algo, tanto que viene ya Lidia Yuridia. Ay, tengo que decirme con esto, me voy. ¿Cómo no vas a contar lo de tu comadre que te habló en Amazon? Ah, aquí traigo la foto de mi comadre, espérenme. La comadre Lidia Yuridia. Me habló mi comadre. ¿Cuántos días no se va a presentar? Es otra exitosa. Ahí está, miren, para que vean, la voy a poner así para que se alcance a ver. Mi comadre de la India Yuridia, ahí está, ya la alcanzaron. ¿Dónde va? ¿Dónde va a estar? Va a estar, yo les voy a decir las fechas, 7, 8 y 9 de octubre. De octubre. Ahí está, ahí está. Para que vean, muy bien, ahí está mi comadre, la India Yuridia. La verdad de las cosas es que una estupenda, ella dice que es conferencista, pero es una comediante sin igual, no se la pierdan. Les va a encantar, yo les digo, el día 7 es a las 8 de la noche, el 8 es a las 8 de la noche y el 9 es a las 7 y a las 9:45. Los que no tienen os boletos, a partir del día 16 se abre la taquilla para los que no tienen boletos, y para los que tienen del año pasado, hay que irlos a canjear rápido a la taquilla, señores, canjeenlos, por favor. Nosotros ya nos vamos, Víctor. Dale pero, las gracias, por favor, a todos. A viernes estamos a las 11 de la mañana, de 11 a 12, en donde Elvira. Estamos en Radiorama, estamos en Rock and Pop 1480, por favor, para que nos vean, para que nos escuchen de 11 a 12, por favor, 1480 de AM, de 11 a 12 del día.
y para que nos vean. También nos pueden escuchar por internet. Y aquí les quiero decir una cosa. Este día, Víctor se va de vacaciones, regresa dentro de 4 semanas el señor, porque se va a Estados Unidos. Oye, pero ojalá. Pero regresa. Oye, el viaje anda contando. O sea, y regresa, y aquí vamos a tener a la Arcángel Miguel, al señor Gabriel, al señor Nacho, y Elvira García, y por supuesto mi preciosa Ivonne, y al señor Alex, que no me le hace caso, va a estar con nosotros aquí para pasar, por supuesto, este programa. Todos los lunes, ya saben, de 4:30 a 5:30. Muchas gracias por nosotros todo. Un beso. Y muchas gracias. Gracias. Ahí me voy a parar para que vean mi blusa, porque sí, dicen porque que está padrísima. Que vean mi blusa. Mira, muy bonita. Muy preciosa mi blusa. Gracias. ¡Vámonos! ¡Vamos!